Los comandos de salvamento de la filial en Puerto Parada han iniciado una serie de acciones para tener preparadas a las comunidades de la zona baja de Usulután, quienes resultan mayormente afectados por la época de lluvias. Efectivamente, nos encontramos realizando varias prácticas a nivel de evacuaciones, ejercicios de evacuación con los centros escolares y las mismas caseríos y comunidades que están alrededor y que conforman el municipio o el cantón de Puerto Parada, en el sentido de tratar de empezar a trabajar sistemas de prevención, ya no sistemas de mitigación de desastres como se hacía en años anteriores, siempre contando con diferentes instituciones de socorro y diferentes instituciones gubernamentales, en los cuales tratamos la manera también de fortalecer la misma institución a nivel de sistema de respuesta a emergencias, tanto rescates como rescates acuáticos, rescates verticales, vehiculares. Las comunidades aledañas a Puerto Parada, en fenómenos lluviosos de años anteriores, se han visto afectados tras el desborde del Río Grande de San Miguel. Sin embargo, ahora aparte de las capacitaciones, los comandos también les hacen un llamado. Que traten la manera de actuar a nivel del sistema preventivo. Recuerde de que bien dice, vale más perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Comandos de Salvamento como institución humanitaria trata de trabajar con varias personas a nivel de institutos nacionales como privados. De igual forma trabaja con colegios para concientizar a la gente, a maestros y alumnos, padres de familia, y que se sientan seguros que Comandos de Salvamento trabaja más que todo para su bienestar y la salud humanitaria de cada uno de ellos. La preparación que Comando de Salvamento ha desarrollado en la zona de Puerto Parada ha sido bien recibida por un 70% de la población. El resto aún se necesita hacerles conciencia sobre la preparación que deben tener las comunidades para reaccionar ante una inundación. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.